edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Muy buenos días para todos. La Santa Misa por el Beato Orden de Marín y Ángel Marín González, intención de Fernando Marín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por los pecados del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor, pecho ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles? Ya que se me dio a conocer por revelación del misterio sobre el cual acabo de escribirles brevemente. Léanlo y vean cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles
la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora los multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, aún más se le pedirá. Palabra del Señor. Pues siempre es bueno pensar, reflexionar en el momento final o en el encuentro definitivo con Dios, o pensar en nuestra muerte. ¿Cómo estaremos a la hora
de nuestra muerte, cómo queremos estar. Pero no para llenarse de miedo, o de temor, o de angustia, sino para organizarse, para prepararse, para estar listo, para tener todo arreglado, para tener todo en forma, de tal modo que cuando llegue esa hora, pues uno se ponga contento y sea feliz de que llegue esa hora, porque uno tiene todo organizado. Y aunque todos nosotros somos creyentes en esa vida más allá de esta terrenal, uno termina muchas veces olvidándose y no pensando en ello. Por eso Jesús hoy en el Evangelio y esta semana nos está insistiendo en eso. Comienza hoy diciendo: comprendan, comprendan, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, pues se quedaría ahí despierto y listo para no dejarlo entrar. Si uno supiera el día y la hora, pero resulta que uno no sabe el día ni la hora. Como no se sabe, es mejor ser precavidos y estar siempre listos. Siempre hay que estar listos para que cuando llegue el día y la hora, pues uno ya está listo, no hay problema. Tiene su vida organizada, tiene sus cuentas con Dios arregladas, tiene sus cuentas con el prójimo solucionadas, todo en orden. Y entonces dice el Evangelio: bienaventurado el criado a quien su Señor al llegar lo encuentre así, lo encuentre con todo organizado. Y uno tiene que organizarse y empezar a organizarse desde que uno tiene uso de razón. No hay que esperar, porque esa es una tentación que tenemos todos, de esperar a organizar todo como al final. Y uno dice: esperemos, esperemos, esperemos. Y nos pasa lo del criado en la parábola. Si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, mi señor tarda en llegar, no, eso todavía no me toca, eso todavía no es, después, y uno se va dejando, porque uno cree que eso es después. Pues oiga, si uno tiene ese pensamiento, corre el riesgo de que llegue antes. Pero todo nos pasa, ¿no? Uno dice: bueno, yo cuando ya esté viejito, yo me preparo. Cuando ya esté anciano, ya me preparo. Pero lo que no sabe uno es si uno va a llegar anciano, porque uno se puede ir antes, y eso lo vemos diariamente. Una persona se puede ir joven, muy joven, de niños inclusive, por enfermedades, por un accidente, por un hecho natural, por un hecho violento. No se sabe. Y entonces Jesús dice: hombre, lo mejor es uno mantener la casa, la vida a
arreglada, todo ordenado, estén preparados, estar siempre uno preparado. Y entonces esto no lo dice, insisto, para que uno viva todos los días con miedo, porque hay gente que vive con miedo, ay, me va a morir, y el miedo, no es el miedo a la muerte, porque eso nos va a tocar a todos, no es miedo a la muerte, más bien es el miedo a tener todo desorganizado en su conciencia, en su interior, eso sí. Pero el miedo a la muerte no, porque la muerte llega y es natural y eso nos va a tocar a todos, no sabemos el día y la hora, pero nos va a tocar a todos. Pero la gente le da miedo desde la muerte. No, más bien es de cómo tengo yo mi vida interior, mi vida por dentro. Entonces el Señor nos está enseñando eso para que no tengamos miedo, sino más bien vivamos arreglado. Eso es como la casa, es mejor la casa tenerla organizada, es mejor todo arregladito, pero si uno se va a poner a esperar a arreglar la casa cuando sabe que llega visita, yo hoy no tengo visita, entonces hoy no me baño, hoy no me arreglo, hoy no arreglo la casa porque yo no tengo visita. Pero qué tal que la visita llegue sin avisar. Entonces a eso se refiere también nuestro Señor, a que uno, porque eso llega muchas veces sin avisar, eso llega a la hora menos pensada. Entonces tener todo organizado, que así sea. Hermanos, para que este sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte. Con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Señor de gloria y majestad.
Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yeah.
Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen Elvia Torres y Ángel Marín y todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.